En 2021, el mundo estaba en un proceso de volver a la normalidad. Tras la pandemia que nos tuvo recluidos, recluidas en nuestras casas por varios meses, era el momento de reconectarnos entre nosotros y con las actividades al aire libre, que involucran a otras personas, amigos, vecinos, familiares o compañeros de curso. En ese contexto nació el MIM Móvil. En agosto del 2021, un camión de 10 metros de largo y 12 toneladas, especialmente adaptado para funcionar con un escenario y recorrer localidades rurales y semirurales o de difícil acceso de nuestro país, con experiencias únicas sobre la ciencia, el arte, la naturaleza y la cultura. Chile tiene condiciones geográficas extremas y en muchas zonas no existe acceso a estos contenidos. El MIM Móvil ha llegado a estos lugares y traspasado esa barrera geográfica para acercar e incluir a los distintos territorios y a quienes lo habitan, cumpliendo así una importante misión social. Desde sus inicios en el año 2000, el MIM ha visitado más de 280 ciudades del país con distintas muestras itinerantes de grandes dimensiones. El MIM Móvil cumplía con el anhelo de fortalecer la democratización y la regionalización de las ciencias, llevando experiencias interactivas a los barrios, plazas y calles de Chile, convocando a vecinos, vecinas, niños, niñas, jóvenes, estudiantes, profesores y familias en general, quienes no siempre tienen la posibilidad de acceder a este tipo de experiencias. También ha estado presente entregando apoyo a los recientes desastres naturales, junto a otras instituciones, como en los incendios en Santa Juana y las inundaciones en Lincantén, con un programa de contenido emocional para las personas afectadas. A la fecha, el MIM Móvil ha visitado más de 40 localidades en distintos puntos del país, convocando a más de 10.000 personas que han disfrutado de una experiencia dedicada especialmente pensada para ellos y ellas, promoviendo la transdisciplina mediante experiencias que vinculan la química, la biología, la física, la botánica, la astronomía, con estrategias interactivas, lúdicas y artísticas. La creación de este camión itinerante simbolizó el esfuerzo país de no detener la sinergia entre vida, ciencia y cultura, que siguiera rodando y conectada con las personas, despertando vocaciones en niños y niñas sin distinción y sin importar el lugar donde vivieran, o lo difícil que podría resultar llegar. De esta manera, las familias pudieron reconectarse con actividades participativas y reencontrarse con amigos y amigas por medio de la risa, el juego y el sentido de comunidad.